Había una granja situada a las afueras de un pueblo llamada la Granja de Bimbo. En esta granja había muchos animales: vacas, ovejas, gallinas y un pequeño cerdito llamado Pinky, quien había sido el último en llegar, pues tan solo tenía 2 meses de vida. Pinky era un cerdito muy juguetón, al que le gustaba mucho estar con las ovejas mientras estas pastaban en el campo. Pinky solía correr siempre detrás de ellas hasta que un día Pluto, el perro pastor, le regañó por molestarlas. Pinky siempre obedecía hasta que Pluto se dormía. Pinky era un cerdito muy valiente. Un día, mientras Pluto dormía y las ovejas pastaban, vio cómo se acercaba sigilosamente un lobo. Cuando el lobo salió de entre los matorrales y fue a por las ovejas, Pinky las alertó rápidamente para que corrieran todo lo rápido que pudieran hacia donde se encontraba Pluto. Este, al escuchar los balidos de las ovejas, se despertó y corrió a defenderlas, asustando al lobo. Desde entonces, todos conocieron a Pinky como el cerdito valiente de la Granja de Bimbo, pues gracias a él, ninguna oveja fue cazada por el lobo aquel día. Así fue como las ovejas y el cerdito Pinky comenzaron una relación de amistad para siempre y estuvieron encantadas de verle correr entre ellas. Fin. El león y el ratón. Un ratón caminaba cerca de donde dormía un león. Sin querer, pasa junto a su cabeza y lo despierta. El león molesto emite un rugido y dice: "Ratón maleducado, me has despertado". El ratón, todo asustado, le contesta rápidamente: "Oh, perdóneme, señor león, nunca fue mi intención". Entonces el león pregunta: "¿Y por qué he de perdonarte?". A lo que el ratón le responde: "Si lo haces, cuando me necesites, estaré allí para ayudarte". El león se ríe a carcajadas y dice: "Tú, insignificante ratón, ¿crees que alguna vez necesitaré de tu ayuda?". Y continúa riéndose. El ratón temblaba cada vez que el león reía. Sin embargo, el león lo dejó ir. Pasó el tiempo y el ratón paseaba por la selva cerca de un árbol. Cuando de repente escucha un ruido, pensó: "Ese debe ser el león. Voy a ver qué pasa". El león estaba atrapado en una red que habían colocado unos cazadores. Al verse mutuamente, el león le dice: "Corre, ratón, corre, busca otros leones para que vengan y me ayuden". Pero el ratón se puso a roer la red y, para sorpresa y alegría del león, la rompió y lo liberó. El león, apenado y alegre, le da las gracias y conmovido le dice: "Nunca debí de subestimar tu valor, amigo ratón". Desde ese día, el león aprendió que la ayuda podía venir de cualquiera y nunca más subestimó a nadie, por muy pequeño que fuera.